sé. Déjame preguntarle. ¿Ya te acostaste con tu novio? ¿Qué? Estoy volviendo completamente a la pregunta. Claro. Bueno, luego te llamo. Un beso. Mua. ¿Con quién hablabas? Nadie que te importe. Eres señor Mermelada, ¿verdad? ¿De dónde conoces al señor Mermelada? Andamos juntos para arriba y para abajo. Eso es mentira. Ah, no. Vamos al centro comercial y nos hacemos la manicura. Eso es mentira, señor Mermelada. No se hace la manicura. No, préstame el teléfono. No, estoy muy ocupado. No importa. Yo tengo mi propio teléfono. Pero ni siquiera tienes su número. ¡Hola! Señor Mermelada. Es Emily. Sí, Lucy está aquí. Emily. Dice que está bien enamorada de usted. ¡Emily! ¡No! Se puede estar solo y no sentirse solo. Yo no.
debería aprender. Sería más feliz. Gracias por el dato. ¿A qué escuela tú vas? Todavía no voy a la escuela. Pues yo acabo de terminar preescolar. ¿De verdad? ¿Y cómo fue? Bien. ¡Ay, yo estoy loco por empezar preescolar! ¡Cuéntame! ¡Hola! 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 ¡Ay! ¿Una punta? No sabía escribir luz. Con el loco, vuelvo a hacer. ¿Por qué? Dicen que no tengo suficientes amigos. ¿El año que viene voy a ser con amigos? Quítate la camisa.
problema? Ninguno, doctora, yo me siento bien. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Cuál es el problema? Me duelen mucho las muñecas. ¡La ría, verdad! ¡No, mienta! ¡Ay, ay, doctora! ¡Me duele mucho el pecho! Déjame escucharle el corazón. Me temo que tendremos que hacerle un trasplante de corazón. ¿Un trasplante de corazón? ¿Quieres ser una médica? No. Entonces no podré ayudarle. ¿Pero me voy a morir? No, me temo que sí. Ay, ¡es un asco! La asistencia médica en este país, ¿qué le vamos a hacer? Espérese, que yo sí tengo seguro médico. ¡Maravilloso! Vamos a buscarle un nuevo corazón. ¡Ay! ¡Corazón! ¡Agosto! Lo siento, mire.
No, no. Puedes quedarte otro minuto. Puedes quedarte otro minuto. ¿Qué me decías? Pues si es que ya no se siente la hora, ya hubiera sido tan feliz en mi vida que otra vez. Mira, cuando te decía que no me siento bien cuando estoy solo, te estaba mintiendo. Yo siempre me siento solo y eso no me gusta. Fue por eso que traté de suicidarme. Pero ahora ya no estoy solo, Lucy. Ahora te digo que soy muy feliz. Yo también estoy feliz contigo, Larry. Es complicado. No, Lucy, es sencillo, tú lo sabes. ¡Vas! ¡Tú no entiendes nada! ¡Márchate! ¿Está bien? A lo mejor nos vemos en la escuela. A lo mejor. Thank you.